una parte importante de la población, sepulta esa inquietud detrás del consumismo, la frivolidad y la superficialidad. Pero todos en algún momento nos hacemos estas preguntas. Y es lícito que así sea, porque hay temas que son muy importantes. Combatir el flagelo del SIDA es muy importante, pero no toda la humanidad enferma del SIDA. Combatir el hambre mundial es muy importante, qué duda cabe, pero no toda la humanidad pasa hambre. Combatir el cáncer, descubrir un medicamento para el cáncer o para todos los tipos de cáncer, es importantísima, pero afortunadamente no toda la humanidad padece cáncer. Pero toda la humanidad, tarde o temprano, va a morir. Todos han muerto, todos moriremos, todos morirán. La vida después de la muerte, si existe, es un tema que nos atañe a todos. Por lo tanto, es hasta de sentido común que todos nos preguntemos, pero que también se pregunten las estructuras y los sistemas académicos si hay algo después de la vida. Además, siempre se señala que parecería ser el ámbito de los religiosos los que deberían ocuparse de este tema. Y permítanme hacer esta observación. Si la vida, como construcción fisiológica o psicofisiológica, es campo propio de estudio de las ciencias naturales, ¿quiénes estudian la vida? La fisiología, la biología, la medicina, la etiología. Si la vida es campo propio del estudio de las ciencias naturales, la vida después de la vida, de haberla, también tendría que ser campo propio de estudio de las ciencias naturales. El religioso, y respetando todas las creencias, tiene derecho a opinar sobre las connotaciones morales de esa vida después de la vida. Pero reunir evidencia, demostrar pragmática y empíricamente si hay una supervivencia a la muerte, conocer los parámetros temporales, espaciales en que se desenvuelve, debería ser campo propio del investigador científico. Entonces, la pregunta está formulada. ¿Por qué la ciencia académica oficial no investiga la vida después de la muerte? Y aquí podemos especular durante horas. Quizás porque después de todo los científicos también son humanos y temen a la muerte. Quizás porque existe una especie de paradigma cultural dominante donde ciertos temas son serios, y coloco otros entre comillas, según su nominación y no según la metodología de investigación. Esto nos llevaría a extendernos demasiado, porque tenemos que abarcar también otras disciplinas que son consideradas poco serias. La investigación ovni, por ejemplo, algunas de las terapias holísticas, la espiritualidad en su conjunto. Pero lo que quiero dejar claro aquí es que en la sociedad en que vivimos, o para ser más preciso, en el sistema que nos domina y en el cual estamos incorporados, está como pautado históricamente que ciertos temas son serios y ameritan la investigación y, por supuesto, los recursos y las subvenciones académicas y oficiales. Y ciertos temas no lo son. Si hiláramos muy fino, quizás podríamos ver detrás de todo este escenario, tras el telón, tras las bambalinas, algunas inteligencias, sociedades, organizaciones que a través de los siglos digitaron la evolución del pensamiento dominante de la humanidad, y dentro de esa programática cabía que ciertos temas fueran, digamos, políticamente correctos y otros no lo fueran. Lo cierto es que la vida después de la muerte no ha sido un tema políticamente correcto, a pesar de la absoluta, masiva, total importancia que tiene. Por eso lo que tendríamos que entender es que el hecho de que la ciencia, y lo coloco entre comillas, mire a veces con suspicacia, cuando no con sorna, algunas investigaciones parapsicológicas, no es a cuenta de que las mismas carezcan de seriedad. Porque recuerden ustedes que lo científico no depende de un diploma colgado en la pared, de un claustro universitario, de una bata blanca. Lo científico es una actitud. Lo científico es la manera como encaramos la investigación de una disciplina. Porque en los claustros universitarios también hay mucha magia, también hay mucho pensamiento mágico. Cuando en los claustros universitarios los estudiantes admiten simplemente determinadas verdades absolutas porque las dicen sus docentes,
están actuando con pensamiento mágico. De manera que no es el entorno, el contexto lo que hace la ciencia, sino la metodología. Y tengan ustedes la seguridad que una enorme parte de los investigadores en psicofonías siempre se han manejado con metodología científica. Y eso es lo que tratamos de proponerles desde aquí. Entender que la no aceptación académica aún de estas investigaciones tiene más que ver porque conflictúa intereses creados. Porque de pronto habría que admitir que el dominio, el campo de lo no físico dejaría de ser excluyente de las iglesias y de las religiones y tendría que pasar al escenario de la ciencia, con lo cual las grandes iglesias, manipuladoras históricas de la humanidad y concentradoras de un poder que se basa en el miedo y en la ignorancia, perderían uno de sus grandes inversiones históricas, como es la omnisapiencia que se atribuyen en el tema de la vida después de la muerte. Decía que desde hace 50 años los investigadores psicofónicos vienen obteniendo testimonios en base a un método que básicamente es muy sencillo. Munidos de algún sistema de grabación, concurrimos a algún lugar que presumimos puede ser interesante. Los que realizamos psicofonías de hace décadas siempre hemos comenzado por instalarnos en un lugar donde ha habido algún trágico accidente automovilístico, en una carretera o un cementerio, no importa si abandonado o en uso, o el campo donde la historia nos cuenta que ha habido una batalla. Hacemos correr nuestro sistema de grabación, decimos generalmente alguna frase con connotaciones invocatorias, la más popular, aquella que dice: si hay alguna entidad presente, le pedimos por favor que se manifieste. La repetimos dos o tres veces y luego dejamos correr en silencio el sistema de grabación. Luego simplemente rebobinamos, escuchamos y en ocasiones aparecen las inclusiones psicofónicas, que pueden ser sonidos, palabras inentendibles, palabras claramente discernibles y en algunos casos frases completas. Podemos hacer la grabación estando presentes en el momento en que se realiza, no retirándonos, porque luego hablaremos de los posibles mecanismos de producción del fenómeno. ¿Cómo llega el fenómeno que comienza en, si me permiten decirlo así, en lo físico, a registrarse en lo físico del sistema de grabación? Podemos estar presentes, podemos no estarlo, podemos hacerlo a luz de día, a la noche, podemos hacerlo simplemente en casa. El escenario es absolutamente libre y muchas veces la interpretación que le damos al registro tiene más que ver con las condiciones y circunstancias en que lo grabamos que quizás con la naturaleza del fenómeno en sí. Algunos ejemplos de psicofonías, escuchen a continuación. Gracias. 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 Yeah.
Esto es una energía que ha pasado por el tubo y este es el volumen de energía total que tiene un cuerpo para darle vida. Estos centímetros. O sea, este es tamaño real. El volumen de energía total que tiene un cuerpo para darle vida. Estos centímetros. O sea, este es tamaño real. Ese es tamaño real. Yo creo que lo que haga la mesa de la cámara no quebranta por un dólar. Thank you.